Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud, y gobierna las naciones de la tierra. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor, concédeme tu luz que me ilumine, como ilumina el sol. No sé lo que será de un nuevo día, creemos en tus obras bien, pero sé que si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. Tal vez esperé horas de desierto, conmigo el camino, jamás yo tendré sed. Concédeme vivir esta jornada, en paz con mis hermanos y Dios, haz que tu mano nos abracen, abriendo la luz, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro ruego, acoge por tu Hijo la oración. Te suplico, Señor, por la mañana escucha
Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios nuestro, Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, la gloria y el poder, la gloria es. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Su pueblo, el Señor bendice a su pueblo.
de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A esto les mando y los exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Thank you.
proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has revelado que el amor a Dios y al prójimo es el compendio de toda tu ley, haz que, imitando la caridad de San José María de Yermo y Parres, seamos contados un día entre los elegidos de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santo nombre de Dios, por eso tiendo nuestras plegarias, venga necesidad, y de todo no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Oh!
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Santa Misa del Cabildo, que diariamente se ofrece por los bienhechores vivos y difuntos. Es la misa capitular, donde participan todos los sacerdotes que trabajamos en esta basílica y que cada uno tiene alguna intención de las que se han mandado decir en este santuario. Pedimos por Daniel Guzmán Hernández por sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Celebramos a San José María de Yermo y Parres, presbítero, un santo mexicano. En esta basílica siempre celebramos los santos que nacieron en la República Mexicana. Oremos, Dios de misericordia y todopoderoso, que encendiste en el corazón de San José María de Yermo y Parres, presbítero y fundador, un amor ardiente a favor de los pobres y desamparados, concédenos que a ejemplo suyo descubramos en cada hermano el rostro de Cristo tu Hijo y nos pongamos a su servicio con sincera caridad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Proverbios. Hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita, si lo puedes hacer. Si le puedes dar ahora a tu prójimo lo que te pide, no le digas, vete y vuelve mañana. No pienses en hacerle daño a tu prójimo que ha puesto su confianza en ti. Con nadie entables pleito sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. No envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan y con los humildes se muestra bondadoso. Los sensatos recibirán honores y los insensatos ignominia.
Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues,
si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Libro de los Proverbios nos da hoy cuatro recomendaciones útiles para vivir bien de acuerdo con lo que Dios quiere, que formaban parte de la sabiduría del pueblo de Israel, sabiduría que está recogida en los libros sapienciales. Primero, que no haya dilación en hacer el bien al hermano que está en pobreza y necesita ayuda. A veces hay oportunidades de realizar obras de caridad y no las concretizamos por nuestra indecisión o porque nos ponemos barreras o pretextos para no ayudar. Hay que aprovechar el momento en que Dios nos llama a la acción. Segundo, evitar los pleitos con todas nuestras fuerzas. A veces este afán por contestar agresiones o de ser agresivos para imponernos a los demás genera una espiral de violencia que es difícil detenerla. Y eso a la larga ocasiona una tensión no solo para el individuo, sino para quien vive a su alrededor. Si uno es auténtico discípulo de Cristo, debe tratar de detener los pleitos, las divisiones, los odios, y no fomentarlos o causarlos con nuestras actitudes. La tercera recomendación que nos da hoy el libro de los Proverbios es rechazar la envidia. No envidiar ni al malvado, ni al rico, ni al poderoso. Ni cualquier tipo de envidia, por ejemplo, por el éxito laboral de alguien, o porque alguien tiene muchas capacidades, o por la belleza física, etc. ¿Y cómo combatir la envidia? Algo fundamental es no andarnos comparando con los demás, porque siempre habrá personas mejores que nosotros en unas cosas, y nosotros seremos mejores en otras. Pero eso no nos debe inquietar y no debe crear obstáculos en nuestro caminar a Dios. En lugar de enojarnos por los éxitos del otro, deberíamos alegrarnos y que los que están a nuestro lado triunfen o logren sus objetivos en diversos campos de la vida. En el fondo, en la envidia hay un desmedido amor a nosotros mismos que hace que la persona no tolere el ser superada. La cuarta recomendación dice: el Señor se burla de aquellos que se burla y con los humildes se muestra bondadoso. Cuando alguien tiene la costumbre de burlarse de los demás, pues es una persona que cae mal. Y a la larga, los demás se alejan de él. Su actitud de burla siempre generará malestar en el otro. En cambio, cuando una persona alienta al prójimo y es positivo respecto al otro y reconoce las capacidades y cualidades del otro, va a ser una persona que genere simpatía en su entorno y que pueda obtener amistades más fácilmente. Qué hermoso es encontrar personas que alienten al prójimo a desarrollar sus capacidades
Y qué triste es tener que convivir con personas que a cada momento hacen sentir mal al hermano. En el Evangelio de hoy vemos el tema de la luz. En tiempo de Jesús y hasta que se introdujo la electricidad, las personas iluminaban sus casas en la noche con velas encendidas que ponían candelabros. Pero sería un contrasentido encender una vela para esconderla debajo de la cama, pues no estaría cumpliendo el objetivo para el que se encendió y podría provocar un incendio. Y si se le tapa con una vasija, se apaga la luz, pues se acaba el oxígeno. En cambio, si se coloca en el sitio adecuado, en el candelero, beneficia a todos los de la casa. Pues bien, esa luz simboliza la fe, la cual no debe ser ocultada, pues si no, si se oculta, se puede apagar, sino que la fe debe de ser visible, o sea, se debe notar, y así iluminará nuestra propia vida y también las de aquellos que nos rodean. La luz genera calor y el cristiano debe contagiar a todos con el calor de Dios, con el entusiasmo y la alegría por las cosas de Dios. Y una vela encendida genera también un desgaste en ella. Así también el que ha sido iluminado por la fe debe gastarse en el servicio al prójimo y en el trabajo por el reino de Dios. Cuando salimos de nuestras casas y vamos en la noche por un camino oscuro, es muy necesaria la luz, de otro modo podemos tropezar y caernos. No nos damos cuenta de los posibles peligros si vamos a oscuras. Así la luz de la fe nos ayuda a detectar posibles peligros para la vida. También esa luz nos da seguridad y confianza en nuestro caminar hacia la casa del Padre. Hoy celebramos a San José María de Yermo y Parres. Él nació en la hacienda de Jalmolonga, municipio de Malinalco, el 10 de noviembre de 1851, hijo del abogado Manuel de Yerbo y Soviñas y María Josefa Parres. De nobles orígenes, fue educado cristianamente por el papá y la tía Carmen, ya que su madre murió a los 50 días de su nacimiento. Muy pronto descubrió su vocación al sacerdocio. A la edad de 16 años deja la casa paterna para ingresar en la Congregación de la Misión, en la Ciudad de México. Y después de una fuerte crisis vocacional, deja la familia religiosa de los vicentinos y continúa su camino al sacerdocio en la diócesis de León, Guanajuato. Y allí fue ordenado sacerdote el 24 de agosto de 1879. Sus primeros años de sacerdocio fueron fecundos de actividad y celo apostólico. Fue un elocuente orador, promovió la catequesis juvenil, desempeñó con esmero algunos cargos de importancia en la Curia de León. Llegó un nuevo obispo a León y le confió el cuidado de dos iglesias situadas en la periferia de la ciudad, el Calvario y el Santo Niño. Este nombramiento fue un duro golpe en la vida del sacerdote, le sacudió profundamente en su orgullo, pues él estaba acostumbrado a trabajar entre las clases altas de la sociedad. Sin embargo, decidió seguir a Cristo en la obediencia, sufriendo esta situación silenciosamente. Un día, mientras se dirigía a la iglesia del Calvario, se halla de improviso ante una escena terrible. Unos puercos estaban devorándose a dos niños recién nacidos, y estremecido por aquella tremenda escena, se siente interpelado por Dios y en su corazón ardiente de amor, proyecta la fundación de una casa de acogida para los abandonados y necesitados.
Obtenida la autorización de su obispo, pone mano a la obra y el 13 de diciembre de 1885, seguido por cuatro valientes jóvenes, inaugura el asilo del Sagrado Corazón en la cima de la colina del Calvario. Y ese día es también el inicio de la nueva familia religiosa que él fundó, las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres. Desde ese día el padre Yermo pone el pie sobre el primer peldaño de una larga y constante escalada de entrega al Señor y a los hermanos, que sabe de sacrificio y de abnegación, de gozo y sufrimiento, de paz y desconciertos, de pobrezas y miserias, de apreciaciones y calumnias, de amistades y traiciones, de obediencias y humillaciones. Su vida fue muy atribulada, pero aunque las tribulaciones y dificultades se alternaban a ritmo vertiginoso, no lograron nunca abatir el ánimo ardiente del apóstol de la caridad evangélica. En su vida, que fue corta, de 53 años, fundó escuelas, hospitales, casas de descanso para ancianos, orfanatos, una casa muy organizada para la regeneración de la mujer, y poco antes de su santa muerte, acontecida el 20 de septiembre de 1904 en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, llevó a su familia religiosa a la difícil misión entre los indígenas tarahumaras del norte de México. Fue beatificado en esta basílica por el Papa Juan Pablo II el 6 de mayo de 1990, mismo día que beatificó a Juan Diego y a los niños mártires de Tlaxcala. Y fue canonizado por el mismo Papa Juan Pablo II en Roma el 21 de mayo del 2000. Su cuerpo se conserva en la capilla de las religiosas que él fundó en la ciudad de Puebla. Él interceda por nosotros, su ejemplo nos motive siempre a buscar hacer el bien a nuestro prójimo. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos, y respondamos a cada petición diciendo: escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por nuestros amigos y nuestros enemigos, y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que Dios infunda en nosotros el deseo de glorificarlo en el día de hoy, con nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor, por los que fallecieron hace 31 años en este día, en el terremoto que hubo aquí en la Ciudad de México, oremos. Señor Dios, siempre fiel en el amor, ayúdanos en nuestras necesidades y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de San José María de Yermo y Parres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera, y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, San Genaro, obispo y mártir, San José María de Yermo y Parres, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a todos aquellos que murieron en el terremoto de 1985, así como todas las personas, algunos también ya muertos, que ayudaron, que sirvieron, que dieron su vida para ayudar a otros. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Renovados por este sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de San José María de Yermo y Parres, que te honró con su incansable piedad, con su inmensa caridad, hizo tanto bien a tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Bendigo a los niños aquí presentes que sus padres traen para presentarlos ante la Virgen de Guadalupe. Luego bendigo los objetos religiosos e imágenes que ustedes traen y después los bendigo a todos ustedes aquí presentes. Bendice, Señor, a estos niños que son el fruto del amor de sus padres y que la protección de la siempre Virgen María de Guadalupe les haga ser dignos hijos tuyos. Bendice también estos objetos de devoción cristiana para que nos hagan crecer en la fe y en las buenas obras. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Gracias.